Sí. O sea, yo yo la verdad no, no, no soy enemigo de eso, pero tampoco soy muy amigo de ver las cosas tan esotéricamente hablando. Por ejemplo, o si sea, no es que el, 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 el men me permite eh, como despejar la mente y así súper astral, entonces yo quiero el kendo es por eso, porque wow, me llena este vacío existencial, tal cuento. O sea, yo dije... ¿Qué estás hablando, viejo? O sea, la verdad, yo dije, ¿qué le pasa? El kendo es kendo por ser kendo, ¿sí? Y tú cuando haces un ataque estás concentrado es en mejorar. O sea, yo por lo menos, cuando hago un men, yo estoy tratando de ser consciente de todo lo que está haciendo mi cuerpo para que ya después de volverlo a hacer, sienta que decir, uy, acá este men se sintió como mejor que el anterior. Ser consciente de eso todo el tiempo, siento que es... La esencia de eso. Que ya llega el momento en el que dicen como el, el consejo que, que dan, el, el no mente, pero creo que el no mente es más instintivo. O sea. Pero siento que no sé, el mal lo estaba viendo muy. muy bah, filosófico. Y, y no lo siento que debería ser así. O sea, no sé. No. No, en serio. <laughs> no, no. Eh, voy a decir. Lo que me dijo un sensei. Ok. Siempre hay dos o tres formas de hacer algo, ¿ok? ¿Listo? Ok, correctamente, listo. O sea, podemos llegar a un punto desde desde puntos de origen diferente. Ahora, cuando cuando le meten el exceso de esoterismo a a cualquier arte, sí. Eh, para algunos es una forma como, como lo ven. Uh -huh. de, de hecho, pueden ser personas que son como con una formación religiosa sólida o... Uh -huh. y, y mucha gente eh, busca, no todos, pero eh, ese tipo como de grupos, sectas, y tratan de... Lo ven y se comportan dentro del dojo como si fuera una secta más. Yo tengo un... Más no es así. Algo así, o sea. Más no es así. No, no y hay es. gente Hay <laughs> no. gente así que saluda como Como... haciendo sí. venias. Y no, no, o sea, ni en Japón saludan así a los Te, sensei o sea, mire, como... mire, una, una intervención así <laughs> súper rápida. Tengo dos casos particulares. Tengo dos casos particulares así. Wow. Uno de karate que lo llevó por ese lado. Los dos son de karate. Voy a acá acá? <laughs> los dos son de karate. Y uno practica su budismo. No sé si eso es budismo. Bueno. Pero es algo así súper sen. Y eso los pone a hacer eh, que el, 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 el saludo en principio como si estuvieras mezclando esta actividad religiosa con el karate. Todos nosotros pues obviamente es como... ¿Qué? O sea, en, en un seminario nos iba a poner a nosotros a hacer todo eso. Nosotros dijimos, no. Nope. O sea, sí, o sea, con mucho respeto y todo, pero no vamos a hacer eso. O sea, ¿qué te pasa? Estamos practicando, es karate, no ninguna religión. Sí. Y el otro igual. O sea, lo estaba mezclando con cosas hindú. Así súper. O sea, con todo respeto a la gente que practica algún tipo de religiones. Pero de verdad, el man se veía muy. Muy sollado. Y, y generalmente eh, son desviaciones de. de lo que en realidad es la, la religión del budismo o del hinduismo. Por ejemplo, la razón por lo que se haya demorado. En entrar a, a los países del Medio Oriente, el kendo es por ese componente de la etiqueta que está arraigado en la religión. Sí. Eh, entonces, eh, el saludo que hacemos al inicio, esa práctica de mokuso, eso es budista. Sí, sí. Pero si uno va a un dojo a un dojo chintoísta no hacen no hacen el mokuso, hacen ah. Sí, Saludo. con los aplausos y ya sale. Y ya sale. Sí. Ah, Entonces, ay, wow. o sea, aquí, o sea, yo me estoy, <laughs> o sea, aquí estoy aprendiendo. O sea, no sabía que era por, o sea, lo sentía más que era por tradición, pero no que estaba arraigado de alguna forma una religión. Claro. Claro, o sea, o sea wow. Y, y lo digo porque, porque el eh, el budismo es bien fuerte en Japón bien bien marcado pero el chintoísmo también sí. entonces eh, la mayoría de hay dojos chinto dojos entonces uno como cómo se entera de eso eh, si no sabes cómo saludan en la etiqueta entonces uh -huh. donde hay mokuso uno sabe que es eh, línea budista sin que tengan que evangelizar acerca de Buda simplemente eh, esa parte de, del mocuso del saludo inicial Creo que, acá, en... creo que acá se puede comparar fácilmente Con por ejemplo La parte occidental, es como Bueno, si acá el hogar es cristiano, pues de pronto Hace una oración antes de comer uh -huh. Agradece sí, sí. O un amén, creo que eso Creo que podríamos relacionarlo claro. de alguna forma, así Sí, y, y si